Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva transmisión del programa Hablemos de Enfermería del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. En esta edición de viernes 7 de octubre de 2022, un agradecimiento muy especial a todas las personas que se están uniendo en estos momentos a través de nuestras redes sociales. Bueno, les cuento que hoy habilitamos nuestro espacio para analizar un proyecto que surgió desde 2007 en la Caja Costarricense de Seguro Social con el objetivo de reconocer intervenciones innovadoras de manera transversal en los servicios de salud. Hablamos puntualmente de la incentivación de modalidades no convencionales de atención. Un proyecto que surgió gracias a la necesidad de establecer cambios y desarrollar tácticas que garanticen la calidad de atención de la población frente al desgaste que enfrenta la manera tradicional de brindar los servicios de salud en el país, lo que exige la revisión y la definición de cambios en las modalidades de abordaje existentes. Sin embargo, hoy nos vamos a enfatizar en el modelo ejemplo de la región Huetar Atlántica a través del Hospital Tony Facio Castro. Este nosocomio fue el pionero en establecer este proceso de renovación de su práctica de atención mediante la implementación de una propuesta de modalidades innovadoras de atención. Pero más allá de proponer estas estrategias de servicio continuo, permanente y sostenible, este modelo es articulado en una red o una gama de servicios que se ajustan a esas necesidades reales de la comunidad e individuos. Desde el Hospital Tony Facio, esta tarde recibimos en nuestro set a la doctora Marjorie Castro Sirias. Ella es enfermera supervisora del hospital de día de este mismo hospital y además es coordinadora de las modalidades de atención no convencionales de la región Huetar Atlántica, a quien le doy la calurosa bienvenida porque viene de bastante lejos y aún así sacó su ratito para venirnos a ampliar, doctora, un poco más sobre este tema. Primero, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias por el espacio de compartir con ustedes las experiencias de estas estrategias que no son convencionales y que pues lleva su esfuerzo de implementarlas. Así es, y vamos a enfatizarlo más en lo que es el rol que asume enfermería en la atención de estas modalidades no convencionales. De hecho, usted nos tiene preparado también una presentación en la que paralelamente vamos a estar abordando un poquito más sobre algunas dudas que tenemos al respecto. Así que para iniciar, doctora, ¿qué es una modalidad no convencional y cuáles están disponibles en este momento en nuestro país? Bueno, una modalidad no convencional es una forma de atención diferente a la que tradicionalmente el sistema de salud, en el caso de nuestro país, nos ha ofrecido hasta el momento. En nuestro caso específico, se están implementando 5 modalidades que ya han sido oficializadas por las gerencias, por los jerarcas de la caja, y que se ha hecho un esfuerzo por sistematizarlas e implementarlas. Vamos a estar hablando entonces de 5, y el implementar estas 5 modalidades ha dado pie a una sexta que articula cada una de ellas de manera que le garantiza al usuario los servicios y la atención que realmente necesita y que obviamente la institución tiene los recursos, ¿verdad? Porque no podemos ir más allá de los recursos que hay. En nuestro caso, vamos a iniciar con la gestión hospitalaria alta programada. Se trata de una clasificación del paciente desde el mismo momento que ingresa. Esto es muy importante tenerlo en mente porque eso le permite al profesional, en este caso alta programada, sobresale el papel de la enfermera, es la que lo está llevando ahorita en el Calderón y en nuestro Hospital Tony Facio es una enfermera. Entonces ella desde el principio, ayudada por otros miembros del equipo que están disponibles, le hace una revisión al paciente, una valoración, de manera de que va a extraer las necesidades
desde que ingresa para poder planificar los servicios que necesita durante la estancia y asimismo también egresarlo con un plan de seguimiento. Otra de las modalidades que tenemos es hospital de día, que es un manejo ambulatorio ofreciéndole al paciente todos los servicios que se ofrecen en un internamiento convencional. Tenemos también atención diferenciada en el establecimiento de salud del primer nivel de atención, que es la modalidad que se ajusta a las necesidades del paciente que tiene un perfil adecuado para ir a un hospital de día, pero que por vivir en un área de salud lejana, no poder tener los medios para llegar al hospital de día, entonces estos servicios se trasladan a las áreas de salud, específicamente a las clínicas, ¿verdad?, donde tienen los recursos para poder aplicarle al paciente los esquemas de antibiótico que necesitan, algunos procedimientos, de los cuales la clínica y su equipo tienen capacidad para resolver. Otra de las modalidades es atención y hospitalización domiciliar, que esta nace muchísimo antes, ¿verdad? Tenemos la experiencia del Calderón, donde tiene más de 20 años, de 25 años de funcionar, solamente que en nuestro caso lo que se hace es aplicarla y tropicalizarla, ¿verdad?, con las condiciones propias de la región. Y lo que ofrece es una atención que es a pacientes que tienen limitaciones y que es el primer nivel, el equipo, el primer nivel, el que se traslada hasta el domicilio para llevarle algunos servicios que el paciente necesita. La hospitalización, por su parte, se trata de un internamiento real, ¿verdad?, que debe cumplir con los requerimientos de admisión, está registrado y tiene requisitos especiales y específicos como aval de los especialistas tratantes que van a estar de acuerdo en que el paciente esté en el domicilio y se le da seguimiento por un equipo interdisciplinario en que el papel de la enfermera es sobresaliente, porque es la que le va a estar aplicando el tratamiento, vigilando signos, haciendo alguna curación si se requiere, ¿verdad? Siempre formando parte de un equipo interdisciplinario. Y como número 5 tenemos la atención especializada a distancia, ¿verdad?, que se trata del uso de tecnologías, cámaras, ahora herramientas como Zoom, en su momento fue Sky Empresarial que se usó para que los profesionales de salud que están en el primer nivel en zonas alejadas como las Barras del Tortuguero, la zona montañosa de Talamanca, de Matina, profesionales de salud que están ahí, que necesitan apoyo de profesionales especializados y que están trabajando en un nivel más complejo, les puedan brindar asesoría, acompañamiento, de manera que el paciente se beneficie como si hubiese asistido a una cita con el especialista. Precisamente usted mencionaba en todas estas modalidades que enfermería suple un papel trascendental y muchas veces ligado hasta con el liderazgo que tanto caracteriza a la disciplina. Sin embargo, muchas personas quizás todavía no están muy empapadas con cuáles son esas funciones que asume enfermería dentro de este plan de trabajo, doctor. Bueno, usted lo mencionó muy bien al principio, es fundamental el liderazgo, son modalidades no convencionales, como lo dijimos al principio. No todos los funcionarios de la institución conocen, ni la población, este tipo de modalidades. Entonces, ha habido un fenómeno interesante en que enfermería, el profesional de enfermería, se ha abocado a fortalecer este tipo de modalidades en la búsqueda de ofrecerle al paciente precisamente lo que necesita, no en la oferta de servicios que tenemos, sino más bien enfocado en la demanda, en lo que el paciente necesita. Y enfermería ha tenido a lo largo de la historia un papel muy importante en ir un poquito más allá, ¿verdad?, de no solo cumplir el tratamiento y hacer el procedimiento al paciente, sino saber cuáles son sus necesidades, si tiene una red de apoyo familiar adecuado o de cuidador adecuado para poder estar en estas modalidades que todas tienen una corriente muy fuerte a su ambulatorio, ¿verdad?, en la casa. Claro, bueno, empezaremos a desglosar, como lo mencioné al inicio, estas 5 modalidades porque tienen funcionamientos evidentemente diferentes. El primero de ellos es la alta programada, así que tal vez doctora Marjorie nos puede mencionar cuáles son esos diferentes procesos de abordaje que recibe en este caso el paciente en esta modalidad. Sí, bueno, es
sumamente interesante e increíble los beneficios que deja la alta programada, porque es una gestión dentro del hospital. De hecho, le llamamos una gestión hospitalaria. Vamos a ver, el paciente ingresa por urgencias y consulta externa, ¿verdad? Como normalmente se ha hecho a lo largo del tiempo. De ahí tiene la oportunidad de ser captado por los profesionales que estén trabajando en alta programada. En este caso, como lo dije al principio, es una enfermera profesional que está asignada y dedicada a este proceso. Y eso va a depender del tamaño del hospital. En el Calderón son muchas, por ejemplo, ¿verdad? Son varias, son una por servicio, porque así lo demanda. Entonces, el proceso inicia desde que el paciente ingresa. Esto es muy importante porque entonces no se pierde tiempo. ¿Qué es lo que se hace al principio? Un análisis de todas las necesidades que tiene el usuario diferente a la causa de ingreso, muy diferente a la causa de ingreso. Entonces, el paciente ingresó por una descompensación diabética, pero entonces es la gran oportunidad de ver si tiene otra patología crónica. Muchos son hipertensos y no están en control, o tienen alguna cardiopatía y no están en control. Entonces, se aprovecha la oportunidad para darle el abordaje de la causa de ingreso, más analizar todas las necesidades y preparar un plan de abordaje que se va a desarrollar durante la estancia del paciente. Entonces, el paciente sale muy beneficiado y con esto la caja tiene grandes beneficios que los vamos a ver. Por ejemplo, vamos a tratar de resolver todas esas necesidades de acuerdo a los recursos, ¿verdad? ¿A dónde está la primera ventaja para el paciente? Que va a tener oportunidad de una atención interdisciplinaria. Con esto, con solo este abordaje, hay oportunidad de prevenir las listas de espera. ¿Por qué? Porque es un paciente que no estaba en control con X especialista y entonces ahora se capta por alta programada y, estando aún en su propia cama, existe la oportunidad de que sea abordado ahí mismo, en ese mismo momento, de manera que ya el paciente sale con un plan de seguimiento dirigido a su EVAIS o dirigido inclusive a un nivel más alto, si fuera necesario derivarlo al Calderón, referirlo al Calderón. Hay un aumento de giro de cama porque el paciente no va a estar hospitalizado más de lo que se requiere, porque si necesitaba trabajo social, se hace durante la aplicación de esta terapia, que es de 7 días, 15 días, ¿verdad? No se pierde el tiempo, entonces sale ganando la institución porque son estancias más cortas. Vamos a hacer un adecuado uso de los recursos y va a haber una mayor respuesta hacia los equipos de las áreas de salud que siempre han tenido ese vacío, ¿verdad? De abordar el paciente de forma integral. ¿Qué pasa? Una vez que ya se ha resuelto la mayoría de los problemas que fueron analizados desde el principio, existe el plan para el egreso. Se hace una planificación de los cuidados que el paciente necesita y entonces parte de este proceso consiste en entregarlo a una enfermera en el primer nivel, donde ella va a tratar de que se cumplan las directrices de los profesionales que participaron en la atención del paciente. De manera que también otro proceso que se ve es hacia dónde debo derivar este paciente. ¿Va ya con su problema resuelto a la comunidad? ¿Debe dársele seguimiento en alguna parte en hospitalización por la edad, por el exceso de patologías que tiene? ¿Debe seguir una atención, un seguimiento ambulatorio normal por EVAIS, por áreas de salud? ¿Debe ser derivado algún albergue? Algunos pacientes que ya no tienen familia, entonces desde esa estancia hospitalaria se busca coordinar a dónde va a ir el paciente, inclusive a cualquiera de estas otras modalidades. Por ejemplo, cumplió los días críticos en internamiento en hospital normal, convencional, y puede ser derivado a hospital de día a terminar 7 días más de antibióticos, 5 días, entonces todos estos generan menos estancia hospitalaria. Bueno, de hecho, recapitulando un poco lo que usted nos menciona, ¿verdad? Enfermería, en resumidas cuentas, cumple ese papel fundamental en lo que es la valoración integral, la planificación de la atención y la gestión del cuidado. Y esto nos lleva a analizar la siguiente modalidad, que es atención y hospitalización hospitalaria, domiciliar, perdón, como usted lo mencionaba, ¿cierto? Sí. Es muy importante eso que usted menciona, porque, por ejemplo, parte de la función de la alta programada está la derivación. Uh-huh. Entonces, es el profesional de enfermería en este momento, así se organiza, ¿verdad?, la caja, que se encarga de esta derivación de la forma más expedita que pueda haber, de acuerdo a las necesidades que tiene el paciente, y entonces entregado
casi de manera personal al colega que lo va a seguir, que es otra enfermera, que también va a tener que tomar en cuenta la planificación de los cuidados que requiere el paciente, que ella le detecta desde el primer nivel de atención y aquellos sugeridos por el segundo nivel de atención, ¿verdad? Entonces, esta modalidad que vamos a analizar ahora es atención y hospitalización domiciliar. Un paciente que ha estado hospitalizado y que ha sido derivado podría requerir esta atención domiciliar, que se trata de el proceso en el cual el paciente, estando en su casa, recibe atención del equipo del primer nivel, ¿verdad? Médico, enfermera, cuando están los recursos. Sabemos que en algunos lugares no hay equipos para hacer esto, pero en algunos otros lugares sí, el médico se desplaza con un enfermero hacia el paciente que fue derivado, ¿verdad? Después de una hospitalización convencional y que requiere cuidados. La hospitalización, por su parte, consiste en un internamiento real, como dijimos al principio, que pasa por admisión, que se registra, ¿verdad? Que si el paciente necesita una documentación, se le da porque fue registrado como debe ser normal en emergencias, y se trata de que el paciente que está en su comunidad, bajo el entorno familiar, con todas esas recetas de afecto, de cariño, de amor que solo la familia da, recibe a un equipo que sea del segundo o tercer nivel, ¿verdad?, que le da ese apoyo. Esto va a depender, como dijimos al principio, del aval que dé el especialista tratante, el especialista que está viendo al paciente durante su internamiento, da el aval para que pueda ser atendido en el lugar. A veces, esta modalidad se vuelve una atención compartida, ¿verdad?, donde el sistema hospitalario, sea el segundo o tercer nivel, se apoya en el primer nivel para que sean ejecutados algunos procedimientos o aplicación de algunos tratamientos. Entonces, eso es lo que le llamamos una atención compartida de ambos niveles, usando los recursos, ¿verdad?, que tienen, que en este momento es importante decir que todo casi está por recargo de funciones, ¿verdad? Estamos en una etapa en la que ya el recurso humano es muy importante. Entonces, acá se unen los niveles más complejos para ofrecerle en el primer nivel una atención que el paciente necesita. Bueno, y es que siempre sobre esta misma línea, usted nos comentaba un poco fuera de cámaras que al menos en lo que es la región Huetar Atlántica, ustedes manejan un modelo de gestión de los 365 días del año, las 24 horas, ¿verdad? Al menos en lo que es el hospital de día y en la atención diferenciada, que son dos de las modalidades que también nos va a explicar a continuación. Sin embargo, nos surge la duda de qué aspectos diferenciadores ustedes aplican en esta región que hoy los cataloga como una zona demostrativa, una zona ejemplar para otras regiones del país en las que se debería, ¿verdad?, aplicar estas mismas modalidades. Bueno, sí, Limón, la región nuestra está en un proyecto fortalecimiento. Antes de la pandemia estuvo trabajando muchísimo, ahí tenemos el resultado, ¿verdad?, una sistematización que se dio, y Limón quedó como una zona demostrativa. Hay algunas diferencias, por ejemplo, en Hospital de Día Polivalente, no es el primero que se abre en el país, está muchísimos años antes, Alajuela, Heredia, pero la forma de abordaje que tiene el Hospital de Día de Limón sí lo hace diferente. ¿Por qué? Por ejemplo, abre los 365 días del año, de manera que un especialista puede decir: necesito que este paciente reciba 7 días de antibiótico fuera de una cama hospitalaria, y se lo está diciendo un 24 de diciembre, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que porque viene un feriado importante como ese, que mucha gente quiere disfrutarlo en su casa, vamos a brincarnos. No se va a interrumpir. Exactamente. Entonces, abre los 365 días del año, tiene la oferta de servicios y lo hace en dos turnos. Entonces, esto permite tener aplicaciones de terapias de antibiótico cumpliendo los días que son cada 12 horas, cada 8 horas. Y en algunos casos que se han necesitado cada 6 horas, se hacen coordinaciones, se gestiona para que el medicamento de la medianoche
sea aplicado en un servicio inyectable, pero generalmente se ajusta a, a los esquemas de cada coche. Por ejemplo, me gustaría mostrarle, Priscila, que para hospital de día el ingreso es exactamente como una hospitalización convencional, donde el paciente ingresa por urgencias, va a o de consulta externa, cualquiera de esas dos puertas de entrada, es captado por alta programada, ¿verdad? Donde tiene la oportunidad de analizar esas necesidades, igual que si estuviera en el piso, en un servicio de hospitalización convencional, recibe una atención interdisciplinaria y de acuerdo a las necesidades que se presentan en ese paciente, hay un abordaje para cada necesidad, de acuerdo a los recursos que tiene la institución. Entonces, esto también va a resultar en menos riesgo de infecciones, hay aumento del giro cama, hacemos una maximización del uso de los recursos institucionales y con ello al final, y no es la búsqueda, y eso es importante saberlo porque la búsqueda es satisfacer la necesidad del paciente, pero como resultado vamos a tener disminución de las estancias hospitalarias, disminución de infecciones y un aumento en girocama, como dijimos, ¿verdad? Es importante también, contestando su pregunta de la diferencia entre hospital de día de la región, ¿verdad?, del Tony Facio y el resto del país, es que se comporta como un centro para enlace. Entonces, todas las modalidades se vinculan ahí. Entonces, siempre hay alguien que está viendo el seguimiento y garantizando ese cuidado. Y ese, en este momento, es enfermería el que está haciendo esa gestión de enlace. Se internan pacientes para tener un diagnóstico que están en estudios, ¿verdad? Y que no se va a tener en una cama hospitalaria 22 días, un mes, ahí se internan y se les va haciendo los estudios hasta que se tiene un diagnóstico, se le entrega al especialista y él hace la gestión necesaria para que el paciente reciba de forma oportuna la atención y los procedimientos que requiere. También tiene internamiento diurno, como lo vimos, e impulsa algunos programas especiales de enfermedades crónicas. En este caso, Limón, el Tony Facio, ¿verdad?, el Hospital de Día Polivalente, está dándole apoyo al programa de diálisis peritoneal. Entonces se captan, se hace todo el proceso, ¿verdad?, como aprendimos del Calderón y de la zona de la Chorotega, donde fuimos antes, y Hospital de Día se postuló, digámosle así, como la unidad más adecuada para iniciar este proceso en Limón, que ya lleva varios años. Entonces, no es solo un hospital de día donde se inyecta y se hace una curación, sino que tiene este tipo de enlace que es muchísimo, muy importante, ¿verdad?, para que el paciente no se le pierda el hilo, estar seguro de que va a asistir a sus citas, que se va a hacer el procedimiento, que se está tomando bien el antibiótico, que se está recibiendo las curaciones adecuadas con los productos adecuados. Claro, sobre todo porque, como lo veíamos desde la primera modalidad, es como una red, ¿verdad? Es un acompañamiento que da enfermería, en este caso, ¿verdad?, a lo que es el cuidado, la gestión del cuidado y la evolución que puede llegar a tener un paciente, lo cual creo que es indispensable, ¿verdad?, esa comunicación incluso que tiene que existir. Sí, sí. Uno de los puntos más positivos que ha tenido la implementación de esta modalidad es que se trabaja y se asegura el abordaje interdisciplinario, ¿verdad? Y parte de asegurar eso está inmersa la enfermera, donde está viendo la necesidad de que el trabajo social lo vea, que el especialista tal, que los resultados del examen son urgentes para que lo vea un médico, para que sea trasladado. Entonces, es también promotor y líder en asegurar el abordaje interdisciplinario del paciente. Usted me preguntaba también dentro del hospital de día por la atención diferenciada. Funciona exactamente igual como lo dijimos al principio, que hospital de día, solamente que el paciente, por vivir en un área de salud, por asuntos geográficos, recibe esta misma atención en la clínica de su área de salud, ¿verdad? Y tenemos dos formas de brindar esta atención. Por ejemplo, en los casos de los hospitales polivalentes, todos los pacientes van y duermen en su casa. En esta diferenciada, algunos, como ejemplo Talamanca, que tiene pacientes que viven muy en zonas adentradas a la montaña, ¿verdad?, que no van a poder estar yendo y viniendo, se quedan en el servicio de emergencias y ahí reciben todo el tratamiento, duermen y se alimentan ahí. Algunas áreas tienen esa capacidad. Y están nosotros, que viven relativamente cerca, que van todos los días según el horario de aplicación o de realizarles el procedimiento. Entonces es un seguimiento ambulatorio donde va
y regresa, o el que el paciente se queda durmiendo. Eso lo ofrece la atención diferenciada, que es exactamente como hospital de día, pero en las áreas de salud. Esa diferenciación. Uh-huh. Bueno, de hecho, la quinta es la quinta modalidad ya, porque en realidad, vamos súper rápido, doctora. La quinta modalidad es la atención especializada a distancia, que esta básicamente es como, como los niveles de menor complejidad pueden llegar a tener esa asistencia técnica, ¿verdad?, de parte de ustedes, digamos, como programa. Explíquenos un poco cómo consiste este planeamiento, digamos, esta ejecución de trabajo. Bueno, era que es interesante porque estamos viviendo en un tiempo donde la tecnología es fundamental. Sí, totalmente. Todo el mundo tiene acceso a un celular, ese celular tiene acceso a internet, le permite ver su expediente y cosas como esa. Entonces, no había justificación para que usuarios que viven en zonas alejadas, y voy a llamar otra vez al tortuguero y ojalá tengan oportunidad de un día ir ahí, porque es una comunidad que tal vez la gente no tiene la idea qué complejo se vuelve para tener acceso a los servicios de salud. Hay un device. Pero una vez que el paciente necesita el segundo y el tercer nivel, es toda una complejidad para el paciente porque requiere de recursos económicos. Entonces tiene que cruzar un río grande, entonces tiene que contar con dinero. Le digo porque aquí se ajusta, hicimos unas pruebas lindísimas, ¿verdad? Y tuvimos pacientes que se beneficiaron por estar a la mano esta tecnología. ¿En qué consiste? Muy sencillo, ¿verdad? Equipos del primer nivel van a tener acceso a consulta, ¿verdad?, del segundo o tercer nivel de la especialidad que está necesitando el paciente a través de un dispositivo. Uh-huh. Entonces, ¿qué permite eso? Con cámaras de una alta tecnología permiten ver hasta lesiones en la piel, y con toda la oportunidad de que el paciente está al lado del médico, puede ir preguntando y el especialista sacando todas las dudas que tiene, de manera que hay un plan inmediato para ese paciente. Tráigamelo, internelo, envíele, hágale este examen, y así es una atención oportuna. Este sistema lo pueden usar todos los profesionales, enfermería del tercer nivel, darle apoyo a un segundo nivel, darle apoyo a un primer nivel, trabajo social, o sea, es interdisciplinario. Así es, bueno, y la idea de este programa era precisamente presentarles una breve pincelada de cómo se ejecuta. Sin embargo, nosotros nos queremos comprometer hasta con usted para ir allá a Limón en algún momento y ver cómo se aplica literalmente, ¿verdad? Y cómo también enfermería lidera sobre todo este tipo de planes de trabajo. Ya para finalizar, me gustaría que tal vez nos mencione cuáles considera usted que son las recomendaciones que debe seguir los demás establecimientos de salud para aplicar de la manera correcta todas estas modalidades en la atención que le brindan al usuario, basándonos en la experiencia que ha tenido el Tony Facio, por supuesto, muy resumidamente. Bueno, una recomendación es primero informarse sobre ellas, perderles el miedo, porque no es una atención diferente para lo que hemos sido capacitados. Centrarse en lo que se ha hecho esfuerzo a través del tiempo en la atención humanizada, y saber, tener claro que los sistemas o las estrategias ambulatorias es lo que le va a dar sostenibilidad a la caja, es lo que le va a dar sostenibilidad a cualquier servicio de salud que queramos ofrecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los gastos, las demandas no son las mismas en todos los pacientes. Según la patología, según la causa de internamiento, un paciente podría estar siendo mejor atendido ambulatoriamente que en un internamiento convencional. Y los riesgos son mejores. Los riesgos son menores, y los beneficios son mucho mayores. Entonces, la recomendación es que, ya parte de los principios dice que este modelo, y me gustaría enseñarle rápidamente, no sé si podemos ver acá, que los principios que se fundamentan estas modalidades son elementos
que con los que fuimos formados como enfermeras, como médicos, como trabajadores sociales, ¿verdad? Tener el énfasis en que siempre es mejor la atención ambulatoria, que un trabajo en red garantiza que el servicio continúa, que el paciente necesita no solo del médico o no solo de la enfermera, sino que necesita de otros profesionales que tienen la respuesta a su dolencia. Que la atención centrada en la persona no puede hacer falta en ninguna atención que un profesional dé. ¿Por qué? Porque todas las personas sienten y manifiestan sus necesidades de manera diferente. Y luego que todos esperamos recursos, pero la asignación de recursos, estas modalidades nos permiten evidenciar que estamos recargados y que necesitamos más profesionales de enfermería, más médicos, más trabajadores sociales. Y sobre todo más enfermeros en este caso, y enfermeras capacitadas, ¿verdad? Ojalá que este tipo de programas sirvan para precisamente erradicar un poco ese desconocimiento que a veces hay, ¿verdad, doctora? Y que más bien se vaya poniendo en práctica en pro también para lo que es, como decíamos, la gestión del cuidado de todos los usuarios, ¿verdad? Y la simplificación de un sistema de salud en este caso. Le agradecemos mucho su tiempo, doctora Marjorie Castro. Un placer tenerla por acá y queda pendiente ese programa. Le damos la palabra. Muchas gracias. Sí, algo que me gustaría mencionar es que estas modalidades permiten gestionar todo trámite y todo cuidado o procedimiento que el paciente tiene. De hecho, se desarrolla una sexta modalidad en la región que se llama gestión de caso, donde no se suelta al paciente, por así decirlo, hasta que llegamos al final de quién le va a dar ese cuidado y garantizamos que ese paciente reciba esa atención que necesita independientemente del nivel de atención. Bueno, enhorabuena, muchas gracias una vez más y nos vemos pronto por allá en Limón, también para comernos un buen rezamiento. Los vamos a estar esperando. Muchísimas gracias y un abrazo también a todas las personas que nos sintonizan desde esta bella zona del Caribe. Esta ha sido una producción a cargo de la Unidad de Comunicaciones. Nos vemos el próximo viernes aquí en nuestro espacio Hablemos de Enfermería. Recuerde que puede consultar cualquiera de los contenidos que les publicamos semanalmente a través de nuestras redes sociales. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.